La cancha de los paisas tiene nueva administración para que todos los pradereños la disfruten en familia. Una vez perdimos la administración municipal, hemos hecho algunas estrategias importantes para ayudar a varios de los amigos que nos han acompañado siempre en la actividad política. Uno de esos proyectos fue precisamente asumir en calidad de arrendamiento este importante local deportivo. Acá trabajan varios amigos nuestros que nos han acompañado durante muchos años haciendo actividades deportivas a nivel de fútbol, básquetbol, voleibol. Hemos refaccionado el escenario, esperamos que la comunidad pradereña venga y disfrute de este hermoso escenario en el cual prácticamente cada 8 días estamos haciendo eventos de carácter deportivo en beneficio de la juventud y la niñez del municipio de Pradera. Acá están los monitores deportivos en las distintas modalidades, insisto, y simplemente es llegar, concurrir acá en los días de la semana a verificar y a determinar en qué modalidad deportiva quieren participar. Adicionalmente a ellos están haciendo unos torneos de fútbol en las categorías mayores, infantiles y juveniles, o sea que todos los jóvenes pradereños pueden venir acá a practicar el deporte que lo deseen aquí en el escenario de los países. Agradecer la oportunidad que me da para dirigirme a todos los ciudadanos del municipio de Pradera, reiterarles mi compromiso con la municipalidad, insistirle que no perdamos la esperanza que de todas maneras Pradera tiene que ser un municipio próspero, en paz. Dios quiera que las autoridades, tanto municipales como departamentales, sigan trabajando para darle un mejor vivir a los pradereños y de mi parte estaré siempre a disposición a efecto de seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro municipio. Hemos iniciado un trabajo social acá en el Centro Recreativo Los Paisas. Veníamos haciendo unos análisis desde enero y afortunadamente las cosas se nos dieron y con el doctor Orlando Mina, Agustino Sinisterra, Luis Obeso, todos los amigos que le ha gustado el deporte aquí en el municipio de Pradera, logramos que por parte de los propietarios de este lindo sitio se nos entregara en arrendamiento y aquí estamos obviamente haciendo actividades sociales desde el mes de agosto y la gente lo ha cogido muy bien, que para nosotros eso es un, digamos, un aporte y una alegría importante que la comunidad pradereña nos vea con buenos ojos en este sitio. Dale, 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 Rodríguez, metele, hermano, metele. Eso es, buena, buena, buena. Vamos para terminar. Recupera, va cambiando y recupera. Va pasando, ey. Tome el aire, sostengo, boto, suelto. Dale, 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 que apenas empezamos. La tarde está sabrosa, dale.